Este gobierno vino a decir la verdad de cómo estaban las cosas y vino a tomar decisiones y a cambiar una situación que era insostenible. Respecto de este asunto de los desahucios, pues también hemos hablado en el sentido de que el próximo jueves se va a traer a la Cámara la convalidación del Real Decreto Ley que aprobó el Gobierno la semana pasada, con un compromiso, que es el compromiso de que ese Real Decreto se va a tramitar como proyecto de ley. Quería también dar cuenta de la proposición no de ley, la iniciativa que el Grupo Parlamentario Popular presenta para su debate en el próximo pleno. Es una iniciativa en relación con lo que sigue siendo una lacra muy importante en la sociedad española, que es la violencia de género. Lo sigue siendo. Este año creo que ya son 41 mujeres las que han sido asesinadas. Solo creo 7 habían presentado denuncia. Por tanto, sigue siendo un asunto central que tiene que ocupar la atención del Parlamento. Nuestra proposición, que empezamos todo esto, esta campaña electoral y esta convocatoria anticipada, prematura de las elecciones, con el intento de que no se hablara de las cuentas públicas en Cataluña. Y ahora resulta que hemos terminado hablando de las cuentas en Suiza. ¿Qué pasa? En una crisis económica, hablado en el sentido de que el próximo jueves